¿Qué tal, muchachos? Continuamos entonces. ¿Listo, Jorge? Jorge. Jorge. Yes. Jorge Ayala. Yolo. Jorge. Hola, hola, hola. Entonces, Jorge, ¿listo? Profe. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, vamos con el tercero. Sí, señor. Ven y realiza tu propio test drive en la nueva versión del modelo 2020 del Apache. Estamos lejos de los cumpleaños y otras Tati, celebraciones han Tati, cambiado. Tati, cierra el micrófono. Tati. Ay, perdón. Perdón, pensé que lo había Tati. apagado. Ya. Tati. Gracias. ¿Listo, Jorge? De nuevo. Eso, aquí vamos de nuevo. Sí, señor. Ven y realiza tu propio test drive en la nueva versión del modelo 2020 del Apache Race Edition 2.0 Carbon, con precio de lanzamiento de 7.999.900 pesos. Ven por la tuya ya y ahórrate el costo de la matrícula. Oferta apta para todas las tiendas en la ciudad de Bogotá. Acate Motos, poder a tu alcance. Listo, Jorge, la cuarta. Sí, señor. Fin de semana de celebración, perdón. Fin de semana de celebración, Día del Padre. Y en Acate Motos elogiamos esta increíble labor. No, Por lo que en todas las pero tiendas. espere, Jorge, espere, espere. Está de Sí, señor. celebración, hermano. Entonces, otra vez. Fin de semana de celebración, Día del Padre. Y en No, Acate Motos no, 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 elogiamos. no, 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 no. Está de celebración. Más alegre. Suba el tono. Fin de semana de celebración. Día del Padre. Ah, okay. Métale emoción, hermano. Okay, Celebre. okay. Okay. Sí, señor. Fin de semana de celebración, Día del Padre. Y en Acate Motos elogiamos esta increíble labor, por lo que en todas las tiendas de nuestro territorio nacional habrá el 30% de descuento en referencias seleccionadas, como la NKD 125 centímetros cúbicos. Ven por la tuya ya y llévate más gratas sorpresas. Acate Motos, poder a tu alcance. Empezó aquí y fue bajando, 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 hasta que terminó aquí. ¿Tengo que mantener ese tono más Pero arriba por siempre? O supuesto que sea, sí. por esa primera frase la tengo que mantener arriba. Pensé que Claro, pero pronto solo por la claro. primera frase. Claro, porque es que con eso es lo que está, con eso es lo que está impactando el comercial. Celebración, Día del Padre, Okay. descuento. Del Okay, 30%, okay. imagínese, 30%, puede ser el 70%, pero no, es el 30%, pero igual, es un descuento, ¿vale? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. tal emoción, alegría y arriba el tono, porque empieza fin de semana de celebración, Día del Padre, tendremos el 30% de descuento de nuestras motos, ACATE poder a tu alcance. Entonces, no, eso no es así, arriba Okay, todo okay. el tiempo, ¿vale? Okay, tan arriba todo. Okay, Como listo. los Sí. comentaristas de fútbol, arriba todo el tiempo. Lo escucho, Okay, sí, cuarta. señor. Fin de semana de celebración, Día del Padre. Y en Acate Motos elogiamos esta increíble labor, por lo que en todas las tiendas de nuestro territorio nacional habrá el 30% de descuento en referencias seleccionadas, como la NKD 125 centímetros cúbicos. Ven por la tuya ya y llévate más gratas sorpresas. Acate Motos, poder a tu alcance. Listo. Bueno. Miremos a ver. ¿Será mi internet? Okay. Listo, Jorge, gracias. A usted, profe. Tatiana, que estaba que se hablaba. Tatiana. Ay, perdón, yo pensé que lo había apagado.
No, ya estás perdonada por eso, no te preocupes. Bueno. ¿Listas tus cuñas? Espérame, le subo. Listo, profe, dame un segundito, le subo acá. Es que no les escucho bien, ahora sí, dice. Ay, se me perdieron ustedes. Ya, dice. Ok. Tal vez nunca volvamos a pasar tanto tiempo en casa. ¿No lo has pensado? ¿Qué tal esa nueva receta que viste por internet? ¿O la serie que no has podido ver por falta de tiempo? Es momento de aprender, compartir y enseñar en casa. Hagamos de esto tan difícil cosas maravillosas. Cuidémonos. La Policía Nacional te invita a estar en casa. Ok, Tatiana. Bien, profe. No sé, ya te digo. Bueno, voy con la segunda. La segunda. Dice, son momentos difíciles. Estamos lejos de quienes queremos. Los cumpleaños y otras celebraciones han cambiado. No, ese no es el tono. ¿No? Si son momentos difíciles, ese no es el tono. ¿Estoy triste? Si son momentos difíciles. Exacto. Empieza, o sea, así como empezaste, debes empezar con el tono más abajo, más lúgubre, más triste. Y ya después, listo. Si el mensaje va cambiando a lo positivo, ahí sí hacer el cambio. ¿Vale? Pero al principio, dale como okay. Ese tono de tristeza, de que estamos, sí, es duro, la vaina está berraca, pero vamos a salir adelante. Y ahí, cuando empiezas a decir vamos a salir adelante, es cuando tienes que empezar a subir, ¿vale? No, en el primer momento son momentos muy difíciles. Dale, estamos solos en casa. Tenemos que resguardarnos. Este virus, Y después ahí sí, pero vamos a salir adelante. La fuerza, la unión, la berraquera, todo. ¿Listo? Listo. Te escucho. Son momentos difíciles. Estamos lejos de quienes queremos. Los cumpleaños y otras celebraciones han cambiado. Este confinamiento nos ha separado, pero que sea esta misma causa la que nos una y haga más fuertes, porque solo así saldremos de esta. Piensa que este respiro lo necesitaba la humanidad. Bancolombia, siempre contigo. Vuélvelo a hacer, porque hay una pausa que no hiciste bien, que fue la de la humanidad. Ahí tienes que sentenciar. Ahí creo que hay un punto, ¿vale? Entonces, recuerda que esta pausa la necesitaba la humanidad. Punto. Bancolombia, tal. De nuevo. Listo. Son momentos difíciles. Estamos lejos de quienes queremos. Los cumpleaños y otras celebraciones han cambiado. Este confinamiento nos ha separado. Pero que sea esta misma causa la que nos una y haga más fuertes. Porque solo así saldremos de esta. Piensa que este respiro lo necesitaba la humanidad. Bancolombia, siempre contigo. Listo. La cuarta. Listo, profe. La siguiente dice... Que la recreación tuya y de tus hijos no sea solo ver televisión en casa. Compensar te invita a asistir este próximo 7 de julio al concierto por la juventud que se que ¡ay, no! Dice, que la recreación tuya y de tus hijos no sea solo ver televisión en casa. Compensar este próximo 7 de julio al concierto por la juventud que se realizará en el complejo deportivo de la avenida 68. Pasa un gran día con tu familia, la bolera, las piscinas semiolímpicas, la biblioteca y muchas otras actividades te están esperando. No te lo puedes perder, esto solo pasa en Compensar. Compensar tiene lo mejor para ti. ¿Muy rápido? No, estuvo bien. Termine fatigada. Estuvo bien, pero te tiene que doler la falla del primero. Ay, perdón. ¿Qué pesar? Bueno. Dice el último. Ya, ¿no? ¿No eran cuatro? En el Colegio Los Rosales. ¿Cómo, profe? ¿No eran cuatro? Por eso voy con la tercera. Voy para la cuarta. Ah, ok. ¿Cuántas notas?
Qué pena. Okay. No, es que estaba aquí anotando otra cosa y me equivoqué. No, dale, listo, dale. Profe. Cuarto. En el Colegio Los Rosales, damos las herramientas adecuadas a nuestros estudiantes. Sabemos que educamos al futuro de Colombia. Lo hacemos con valores, principios y profesionales que acompañan a cada alumno. Colegio Los Rosales, educación de tradición. Ok, listo. Bueno, muchachos, muchísima atención. Sus notas, por favor. Jorge Ayala, 4-7. Adriana Parra. Ah, bueno, Jorge. Fuerza. Sí, señor. Fuerza en las palabras y en los eslogans, sobre todo, que fue lo que detecté mal. Y ojo con la redacción de los comerciales. Porque si ustedes, muchachos, no redactan bien los comerciales o encuentran errores de redacción, tienen que o corregirlos al vuelo o corregirlos antes de leerlos, ¿vale? Para que no se vayan a equivocar. ¿Listo? Sí, señor. 4-7 su ejercicio de hoy. Adriana Muchas Parra. Gracias, profe. Perfecto. Señor. Perfecto el ejercicio. Bien leído. Habías empezado, ojo con la actitud, ¿vale? Porque habías empezado supremamente plana. Por eso te dije lo del boletín informativo, ¿vale? Pero ya después es cuestión de ponerle actitud, ¿de acuerdo? Desde el inicio. ¿Listo? Tú tienes una gran voz y tienes que seguir con la disciplina de darle manejo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien, Adriana. 5. Gracias. Nicolás Bejarano. Gran, sí, profe. Excelente lectura. Bien la interpretación. El último comercial le quedó larguísimo. Sí. ¿Vale? Perfecto el ejercicio. 5. Camila, tú tienes una voz muy tierna. Síguele dando manejo, ¿vale? Pero ojo con los cambios también en la forma de interpretar, ¿de acuerdo? Tienes que darle también manejo y tienes que empezar a manejar otro tipo de tonos, ¿vale? Listo. La voz, porque tu voz, como es muy tierna, entonces se puede quedar, puede sonar muy igual en muchas cosas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ten cuidado con eso. 5 también el ejercicio, perfecto. Andrés Caballero, trabajar en la vocalización y en la respiración, mi hermano. ¿Usted tiene un tema de ortodoncia o algo así? No, señor. ¿Cómo? No, señor. Entonces, ojo con eso. Entonces, pilas, porque entonces el tema es que tiene que disciplinarse con el tema de la vocalización y la respiración, hacer ejercicios. Porque usted está leyendo muy pausado, mi hermano. ¿Vale? Sin embargo, hoy interpretó bien y ha ido mejorando progresivamente en ese tema de la interpretación, Andrés. Entonces, quiero que lo tenga en cuenta, pero párele bolas a eso de los ejercicios de respiración y de vocalización. 4-6 su ejercicio. Listo, profe, muchas gracias. Lady Tatiana Daza, perfecto. Tú tienes también una voz similar o en el sentido más o menos similar a la de Camila, en el sentido de que tu voz también es muy tierna, es muy femenina, pero entonces tienes que tener cuidado. ¿Cómo? ¿En serio, profe? ¿Nunca me ha parecido mi voz tierna? Sí, no, sí. Tienes una voz muy femenina, sí, muy tierna. Sí. Muy dulce, bueno. pero entonces, ojo con los cambios. Por eso en el tercer comercial te dije, haz el cambio de sentimientos, ¿no? Hay que manejar ambas, sí. Camila y Tatiana, manejar el tema de sentimental en cuanto a darle manejo a la voz, ¿vale? Entonces, hacer sentimientos tanto de mucha alegría, de mucha euforia, muy promocionales, como otros en donde haya que bajar la voz, seducción, tristeza, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, hagan eso. Listo, perfecto, profe, el ejercicio. 5. Andrés todavía no ha presentado, Kimberly todavía no ha presentado, Richard, perfecto el ejercicio, mi hermano, muy bien la lectura, muy bien la respiración y la interpretación, ¿vale? Sí, señor. Y Diego, ojo con la velocidad de la lectura y la vocalización, mi hermano. Usted también tiene una muy buena voz, pero hoy lo noté muy acelerado y cerrando mucho la boca. Entonces,
abra la boca más. Por eso le puse a hacer el ejercicio para que abriera más la boca a la hora de leer y con eso usted también practica la pausa en la lectura, ¿vale? Bajar un poquito el ritmo de la lectura. ¿Listo? Vale, profe, gracias. 4-8, mi hermano. Muy bien. Gracias, profe. Todos la rompieron esta mañana y me alegra muchísimo. La próxima clase, cada uno de ustedes va a presentar en vivo y en directo un comercial de diálogo. Lo va a hacer cada uno individual, ¿vale? Pero va a pensar quién va a ser su compañero de fórmula. Y el compañero de fórmula lo escogen aquí, en la clase. Es más. ¿Cómo así, profe? O sea, ese día improvisamos, como que... Es más. No, solamente hacemos el guión y no. Acá escogemos con quién lo vamos ustedes a hacer. Ustedes hacen el libreto, ¿cierto? Ustedes hacen el libreto del comercial, ¿vale? Sí. Y es que como se pueden estar comunicando por fuera, entonces yo más bien escojo quién va a ser su compañero o compañera, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a compartir en pantalla el libreto, ¿cierto? Ah, ok. Y lo van a leer desde ahí. ¿Listo? Y yo les digo quién va a ser su compañero. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a Jorge... Duración, profe. ¿Cómo? Duración, profe. 30 segundos. ¿Comercial ¿vale? de diálogo? Comercial de diálogo, sí. De diálogo, no testimonial, de diálogo. Profe, una pregunta. Digamos, yo comparto el diálogo, sí, bueno, el texto... ¿Y yo puedo poner ahí cómo quiero que hable mi compañero? Sí, claro, por supuesto. O sea, como pegando. El tono lo tiene que poner. Ah, listo, gracias, profe. Sí, claro, porque tu compañero tiene que interpretar. ¿Vale? Entonces, piénsenlo, cada uno piense de su libreto, lo trae, lo comparte y yo escojo quién lo va a hacer con cada uno. La idea es que todos trabajemos con todos, ¿vale? Profe, iba a poner usted un ejemplo. Sí, no, básicamente lo que iba a decir es que, por ejemplo, yo digo Jorge Ayala, entonces Jorge presenta, pone aquí el libreto en pantalla, y entonces yo digo, bueno, y lo va a acompañar Nicolás Bejarano. Tatiana. ¿Sí? Tatiana. Ay, sí, Tatiana tiene que interpretar lo que le corresponda del libreto. Es decir que, pues, a menos que ustedes lo hagan por fuera, ninguno va a conocer el libreto de ninguno. Todo lo enviamos a... ¿Vale? Solamente lo van a conocer ahí. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que ustedes aprendan a interpretar al vuelo de una. ¿Vale? Interesante. ¿Listo? Listo, profe. Y aparte sí, de señor. Eso, aparte de eso, ¿qué se va a hacer el ejercicio? Ah, bueno, lo vamos a calificar de una vez, entonces tiene que ser perfecto. Eso por un lado. Aparte de eso, pregrabado, van a presentar su jingle. Uy, ay, no. ¿Cantar? Ay, sí. Ay, no. Oh, ay, sí. Mira que le funciona, pero a uno que no canta, profe. Yo que canto feo. Cante aunque no cante. Que ni canto en la ducha. No, pero... Pero Andrés se la pasa en karaoke, caballero se la pasa en karaoke. Fiesta. Ah, bueno, listo, ahí está. Ay, qué va, usted la que canta, bebé. Bueno, entonces... Por favor, los jingles no de lo que hay en el mercado, algo original. Ay, menos mal, no es en clase. Y ahora les estoy dando la posibilidad de que sea pregrabado, porque la idea era que lo presentáramos en vivo allá en el estudio de radio, pero pues no se puede. Entonces, lo vamos a presentar aquí, ¿vale? Pregrabado. Entonces van a tener tiempo de crearlo, de cantarlo, de grabarlo en su casa, ¿vale? De repetirlo para el otro martes, para el próximo miércoles y lo presentan cada uno aquí en vivo. Uy, no, profe. Presentan la grabación. Sí, claro. 30 segundos también el jingle. Tampoco va a ser un jingle pues, de un minuto. Jingle. 30 segundos. No, ¿vale? Para la próxima semana, que será nuestra última clase del semestre. Profe, ¿se le puede meter corito, bueno, arreglitos ahí? Pues si usted tiene la posibilidad, sí. La idea es que sea la melodía de fondo y que ustedes interpreten el comercial. Nicolás va a traer una canción masterizada. Sí, él le va a poner autotune. Ya no, Pro Tools no. Le va a poner autotune y toda esa vaina, pues.
Pues haga lo que quiera. Pero digo, así cantamos todos. Si tienen la posibilidad, muchachos, háganlo. Pero pues eso requiere de una producción mucho más elaborada. Yo personalmente no me complicaría tanto la vida. Los que tengan la posibilidad, háganlo. Pues ahí sabemos que aquí hay gente que tiene editores y tiene Pro Tools y todas esas vainas. Pero bueno, los que no tenemos eso, pues nos toca poner el altavoz, bajarle volumen y cantar ahí. No. Eso. Sí, eso. Vamos a Jorge a cantar a ver cómo canta. Entonces, melodías en YouTube. Hay en el baño. Las que ustedes quieran en karaoke. Entonces, no, cabrito. Háganle. Pero bueno. Y presentan el jingle pregrabado, lo reproducen desde ahí, lo comparten y lo reproducen desde sus propios dispositivos o me lo envían a mí y yo lo reproduzco desde acá. ¿Vale? Es mejor todo. Listo. ¿Listo? Para la próxima semana. Gracias. Bueno, muchachos, quedan pendientes de este ejercicio Kimberly y Andrés Sánchez, por favor, para que les digan. ¿Vale? Profe, ¿qué les decimos? O sea, que cuando lo presentamos. La próxima semana se los recibo aquí en clase en directo, en vivo en directo, así que por favor solucionen todos los inconvenientes que tengan, que los presenten aquí, porque no me parece justo que ustedes sí hayan presentado el ejercicio y que ellos los tengan que pregrabar, ¿vale? Entonces, pues para no ponerles a ellos menos nota, prefiero que los presenten acá, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo, muchachos, profe, sí, señor. Muchísimas gracias por la asistencia. Felicitaciones, la descosieron hoy, sigan así. Ustedes ya están a punto de graduarse y ya van a salir al mundo real a desarrollar la carrera. Y entonces, allá sí les toca ser muy competentes. ¿Listo? Gracias, profesor. Sí, señor. Juicioso, señor. Muchas gracias. Que estamos teniendo como las últimas clases, me siento la última clase cuando estaba, no sé cómo que hablé de tristeza, como, ay, no, que no se termine. Pues la verdad. Yo les cogí mucho cariño, es decir, no los conocí desde antes, los vine a conocer hasta ahora y les agarré mucho cariño porque ustedes creo que son muy buenos. Gracias. Me han demostrado que son muy buenos. Gracias. Entonces, a mí me pasa igual que lo que le pasa a Tatiana, da cierto sentimiento ahí de... Da sentimiento. Canté la canción de Laditos Verdes. Sentimiento, eso que no madre. Oh. Es más, voy a hacer eso, voy a editar, voy a poner la canción y fotos de nosotros desde el primer semana. Esa sería. Muchachos, nos veremos. Feliz día, profe, muchas gracias. Pásenla bien. Juiciosos. Chao, profe. Hasta luego.